Pero no solo esclavos, porque hasta para mí, porque a comer. Yo cuando estuve, es verdad, yo cuando estuve ahí en Costa Rica ahora estaba trabajando con agricultores urbanos. Y vamos al mercado y verás que me están con ellos informando. Era súper bonito, era una forma de agradecer. Yo estaba trabajando en la universidad, hacer la pregunta ya. Sí. Se viene la documentación que han preparado, nada más que eso. Ah. Me comentaba que estaba toda ella junta, ¿no? Reunida, ¿no? Sí, tenemos una relación de material didáctico editado para Agenda 21 Escolar. ¿Qué es Agenda 21? Agenda 21 es el proceso por el cual los municipios llevarán a detalle y a la acción los asuntos acordados en la cumbre del mundo en el año 92 acerca de la sostenibilidad en el marco del desarrollo que debe. Esto aquí tenemos documentación que hemos editado para los colegios, para Agenda 21 Escolar. Usted es del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy del Ayuntamiento de Madrid. Sí. También tenemos juegos, hemos editado cuentos. Aquí ya nos encontramos con el plan de uso sostenible de la energía y cambio climático de la ciudad de Madrid. Es un documento recientemente acordado que ha salido ya a conocimiento público y actualmente ya está en vigor. También hemos incluido aspectos de Salud Madrid, cuyos detalles encontramos. Todos estos aspectos se desarrollan en profundidad por el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Salud. Luego observo que han editado también, me decía usted antes, todos los distritos de Madrid, los 21 o 22. Sí, 21 distritos. Madrid está constituido por 21 distritos y ya están editados los planes de acción para el desarrollo sostenible de todos y cada uno de los distritos. Que corresponde a esta parte del stand. Como veía, aquí está la síntesis del asunto. Aquí están en un díptico las 10 claves de sostenibilidad. ¿Cuáles son las 10 claves de la sostenibilidad? Las 10 claves de la sostenibilidad están aquí dentro. Las tres básicas giran en torno al desarrollo económico, al desarrollo social y a la preservación del medio ambiente. Esas son las tres claves sobre las que gira el desarrollo sostenible. Las 10 posteriores pues serían coordinación, tener en cuenta la pobreza y etcétera, hasta 10 más. ¿Y qué se entiende por medio ambiente? O sea, ¿qué reúne, qué abarca, qué integra el concepto medio ambiente? El medio ambiente o ecología estudia los elementos bióticos y abióticos del sistema y las relaciones que los vinculan. Así de integrado todo. Es lo que estudia el medio ambiente. La ecología, naturalmente. Y ahí entra en juego todo, el agua, claro. Tierra, toda la naturaleza. Toda la naturaleza. Toda la naturaleza y las relaciones que los vinculan. Es un área de conocimiento que nace en la Autónoma, la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 72, 73. Iniciamos los primeros estudios en ciencias biológicas hacia medio ambiente, hacia ecología, y estamos avanzando en ese sentido de sostenibilidad, proteger la naturaleza
teniendo en cuenta los aspectos sociales y los económicos. El espacio urbano es medio ambiente, claro, es ecología. Claro. ¿Y por qué hay tanto ruido en Madrid? Perdone que me estoy saliendo ahora del tema, no es que me salga. Hay más documentos. Hay más documentos. Los EMAS son unos sistemas de gestión medioambiental que garantizan que lo que se está diciendo es cierto. De modo que una certificación medioambiental debe ser EMAS. Solamente son las siglas en inglés de gestión medioambiental, con garantías de realidad, de calidad. Cualquiera puede decir que es sostenible y luego no ser cierto. Si lleva una certificación, una acreditación, sabremos que además de decirlo, corresponde a la realidad. Y bueno, pues también hemos meditado sobre los asuntos que nos interesan, sobre agua, sobre iniciativas ambientales, sobre el plan de gestión de la energía y del cambio climático, documentos que son de 600 páginas o de 300, los hemos editado en CD para hacerlo más sostenible, es decir, más barato, más cómodo. Y al final queremos papel, podemos llegar al papel. Página web también está recogiendo todo esto. Todo está en la página web de munimadrid.es. Munimadrid, del municipio de Madrid. Sí. También se tienen en cuenta asuntos de investigación y de innovación, como estudiar otros tipos de combustibles diferentes a los fósiles. También tenemos en cuenta las limpiezas integrales de los barrios. Pedimos a los ciudadanos que no destinen al abandono en la vía pública el excremento de su perrito y les enseñamos a educar a su perro. ¿Van a poner multas? Para el aspecto sancionador, nosotros lo vinculamos siempre desde nuestra Dirección General de Sostenibilidad de Agenda 21 a la acción educadora. Y aquí hay unos planos muy bonitos del retiro. Estos planos son preciosos. Y esta es una exposición, esta es la colección. Y bueno, pues aquí se reflejan los programas de las diferentes estaciones, programas de educación para los niveles generales de la población. Y los hemos dirigido a programas de primavera, de verano y de otoño. Y la verdad son muy interesantes, son muy entretenidos. Y bueno, esto es un brevísimo resumen de lo que tenemos, que tratamos de integrar. Tenemos proyectos ambientales, tenemos proyectos escolares. Y estuvieron en la edición anterior del Congreso también estuvimos. Estamos siempre. Siempre. ¿Qué avance ha habido del año pasado a este? ¿Qué novedad ha habido? ¿Qué cambio? ¿Ha habido alguna aportación? Siempre hay aportaciones. Innovaciones, pues el plan energético se ha aprobado. Este plan de uso sostenible de la energía. Más relevante es que está también en CD. Y prevención del cambio climático de la Ciudad de Madrid. Acaba de terminar el periodo de exposición pública, se han recibido las alegaciones, se han integrado y ya tenemos el plan, que incluye 55 propuestas, la creación de la oficina de la energía. Es un plan importante, la verdad. Muchas gracias por sus manifestaciones y por haberlo puesto al día totalmente de todo lo que ha sido un placer. Ahora le dejo una tarjeta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.